Hoy no es un 25 de mayo más para los argentinos y las argentinas. Transitamos un momento inusual y complejo de nuestra historia que nos propone un desafío hacia el futuro. La pandemia nos demostró con crudeza que nadie se salva solo, que nos necesitamos los unos a los otros y que el egoísmo no nos conduce a buen puerto como sociedad. Nadie puede ser feliz viendo a un compatriota que sufre. En este tiempo de crisis, los argentinos hemos recuperado un valor que se había perdido, el valor de la solidaridad. Por ahí no nos dimos cuenta, pero paulatinamente la Argentina se fue convirtiendo en un lugar en el que la lógica fue la del sálvese quien pueda. Nos hicieron creer que todo era cuestión de mérito, y eso era falso. Que podamos vivir mejor y desarrollarnos no depende solo de nuestro mérito, depende también de la oportunidad que tengamos. Por eso esta crisis debe servir para replantearnos qué Argentina queremos construir. Contamos con las enseñanzas de quienes construyeron esta patria. Esos héroes que tuvieron el valor de luchar por la libertad y la independencia. Ellos demostraron que unidos somos más fuertes y podemos hacer realidad nuestros sueños. Los invito a que esos hombres y esas mujeres que forjaron nuestro país sean nuestros faros para avanzar en este tiempo difícil que nos toca vivir. Más unidos que nunca, comencemos a construir la Argentina que soñamos. Una Argentina más justa, donde todos podamos crecer y desarrollarnos en el mismo lugar donde hemos nacido. Donde todos tengamos las mismas oportunidades. Una Argentina más solidaria, donde encontremos siempre un compatriota dispuesto a ayudarnos y donde siempre estemos dispuestos a ayudar a quien lo necesita. Una Argentina soberana, dueña de su destino, despojada de ataduras económicas, externas e integrada al mundo desde un lugar que nos represente como pueblo y no como deudor de obligaciones contraídas irresponsablemente. Tenemos un capital enorme para ponernos de pie. Quisieron hacernos creer que éramos incapaces de crecer solos. Y no es verdad. Somos un pueblo maravilloso. Tenemos la condición de la solidaridad innata en nosotros. Por eso fuimos los primeros en América Latina en darles derechos a nuestra gente. Nuestros jóvenes accedieron a la educación pública y pudieron avanzar en universidades que fueron gratuitas para ellos. Los que aportaron trabajo tuvieron salarios, aguinaldo y vacaciones. Los que envejecieron tuvieron jubilaciones y acceso a la salud. Esos derechos nos hicieron distintos, nos hicieron grandes. Este país vive y está en cada uno de nosotros. Cuando la necesidad llama, asoma. Los invito a que construyamos esa Argentina dejando atrás peleas que solo han sido lastres de nuestro desarrollo. A trabajar codo a codo, como lo estamos haciendo al enfrentar esta pandemia. Y los invito a que, a pesar de la distancia que hoy debemos tener para cuidarnos, lo hagamos entre todos, unidos, más unidos que nunca. Yo cuento con ustedes. Ustedes cuenten conmigo.